Y hablaremos de un lugar aquí en Castilla y León, exactamente en Salamanca, en Hacienda Zorita, donde se gestó lo que luego sería el descubrimiento de América. Aquí vino Cristóbal Colón a convencer al confesor de la reina Isabel la Católica para que le financiara su proyecto, eso que tenía en mente. De todo ello y del entramado de la historia de este lugar hablaremos esta tarde. Nos remontamos al año 1487, cuando Cristóbal Colón vino hasta aquí para gestar lo que sería luego el descubrimiento de América. Duarte, cuéntanos. Pues sí, pues es verdad. Pues este ha sido nuestro huésped más ilustre hasta la fecha. La historia remonta, es mucho más anterior, pero eso sí que ha sido un marco muy importante. Desde 1336, que la hacienda estaba en las manos de los dominicos y era su casa hospitalaria. Como tal, recibían la gente y los ilustres que venían a la Universidad de Salamanca. Y en 1487 se celebran las conferencias de Valcuevo. Y Cristóbal Colón viene para intentar convencer al confesor de la reina Isabel, Fray Diego de Deza, el obispo de Salamanca, que su proyecto de un camino marítimo a la India, que luego terminó por ser el descubrimiento de las Américas, pues era posible. Entonces aquí realmente fue donde empezó todo. O sea, aquí se gestó el futuro descubrimiento de América. Y vaya entramados el venir a que el confesor de la reina convenciera. Bueno, yo creo que en esas alturas y hoy en día hay que tocar las teclas que hay que tocar para poder llegar pues, a los sueños de cada uno. Me imagino que lo tenía muy bien preparado y que bueno, como hemos visto, pues lo acabó por convencer. Según tenemos entendido, se quedó aquí alrededor de 3 meses, en que cada día pues, iba a Salamanca. Y ahí pues hacía su trabajo de explicar de cómo y cuándo se podía lograr este reto, digamos así, y así fue. 5 años después terminó por descubrir el camino marítimo a las Américas, sí. Un lugar con mucha historia que se respira por cada rincón. Nos remontamos incluso al año 700 y pico. Sí, 780, donde podéis ver ahí. Fue el primer molino que tuvieron aquí en la finca, que los registros dicen pues que esa fue la fecha en que fue construido, de inspiración árabe, de hecho. Después de ahí pues no tenemos mucha documentación hasta que apareció doña Inés de Limósenes y su marido. Sí. Hasta el siglo XIV. Sí. Pasan los siglos, pero se sigue manteniendo la esencia. Cada lugar que recorremos nos evoca una época, nos evoca una historia y nos evoca lugares. Sí. Por ejemplo, las caballerizas. Pues sí, ahí están las antiguas caballerizas y las estancias pues, de las personas, del personal que trabajaba aquí en la finca por aquel entonces. Pero aparte de eso hay la antigua bodega donde guardaban el vino y los cereales también, donde acabamos de estar, el claustro, que es del cerca de 1600. Pues todo Hacienda Zorita tiene un poquito de historia que contar por cada rincón donde pasamos. La historia de este lugar y la historia de Castilla y León, que es la nuestra.